Resumen Judicial. Los tribunales en materia de corrupción agendaron para el próximo 17 de enero a la 1:30 de la tarde el fallo para los implicados en el caso de corrupción en el Hospital de Santa Bárbara. Asimismo, se programó la lectura del fallo en el sonado caso Salud Becas, que señala a varios exfuncionarios de dicha secretaría. En el caso conocido como Salud, en la otorgación de becas que no fueron precisamente otorgadas para recibir este beneficio. Será el próximo viernes 24 de enero a partir de la 1:30 de la tarde, que se ha agendado por el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Los imputados en este caso son Doris Obdulia Grady Sevilla por 144 delitos de fraude, además falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, Loida Clementina Ventura, Carla Regina Alfaro, Garis Corina Zelaya y Ricardo Enrique Lanza López, a quienes se los supone responsables a título de autores del delito de violación a los deberes de los funcionarios. Por otra parte, siempre en el circuito en materia de corrupción, el próximo martes se dará a conocer la resolución de cuáles son los medios de prueba que se admitirán para el juicio oral y público del caso Patuca 3. Se ha concluido con la evacuación de la prueba, con la proposición de la prueba, perdón. Y el día martes a la 1:30 el tribunal va a dar a conocer su resolución sobre los medios de prueba que tuvo a bien admitir o que tuvo a bien rechazar. De aquí en adelante lo que sigue es el juicio oral y público. El tribunal el día martes ya va a señalar la fecha de juicio. Entre tanto, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, condenó al ex policía Octavio Dubón Hernández a una pena de 73 años de reclusión por 3 delitos de asesinato en perjuicio de varios ciudadanos guatemaltecos. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial.